Majestad, el presidente del gobierno recibirá. Sentaos, por favor. Gracias. Hola. Joder, sí que es cierto esto de la crisis. No tienen ni para sillas. No es eso, es que a un rey hay que sentársele en el regazo. Le pagué mucho dinero a esa chica para que no fuera contándolo. ¿Por qué no se respetan los tratos? ¿Qué chica? ¿Qué chica? Yo me siento así porque siempre es lo que hago. Le doy la carta y entonces... ¿Qué carta? La carta para los Reyes Magos. Mire, para este año quiero un escalestric. Creo que ha habido una pequeña confusión. Uy, sí, qué tonto. El escalestric es de cuando Fraga era joven. Mejor tráigame un videojuego de coches de esos modernos. No te voy a traer nada. ¿Por qué? He sido bueno. Vale, a lo mejor tengo un país con 4 millones de parados, pero aparte de eso... Mira, quiero una pelota, una bici, la Barbie enfermera... Y esta es para mi amiguita Leire. ¡Que no soy un rey mago! ¿Qué me han traído? ¿Al paje? Joder, ya está bien de discriminación. Seguro que a Obama le han ido a ver Melchor, Gaspar y Baltasar en persona. Pero en cambio yo, como solo soy el presidente de España... Tú eres el presidente de España. Y yo soy el rey de España. Perdón. Juan Carlos I. ¿Tenemos rey? ¡Claro! ¿Por qué te crees que salgo en las monedas? ¡Ah! De eso me sonaba. Es el de los sellos también, ¿verdad? Claro. Ahora pillo porque cada año destinamos 8 millones de euros a la Casa Real. Bueno, pues tráigame 15 videojuegos de coches. ¿No has entendido nada? ¡No soy un rey de Oriente! Sí, lo he entendido perfectamente. Usted es el rey de España. Y si se queda con el pastizal que le pagamos cada año, bien podrá hacer un pequeño esfuerzo y traerme todas esas cosas. Quiero un Action Man, la casa de Pinipón. ¡Hay unos gormitis!